Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Bonjour. D'accord. Alors, bon, Camila, ya que estás conectada, recibí el mensaje que me Bonjour. enviaron, pero, o sea, no aparece ningún trabajo allí. Sé que tú dices que No, lo pero envié. yo se lo había mandado por WhatsApp. Es que hay otra alumna que también me envió por WhatsApp. Pero como no tiene nombre, solo hay un número de teléfono, no sé quién es. ¿Puedes enviarme, no sé, otra vez esos trabajos por WhatsApp? Sí, Ok. Rumita. Bonjour, bonjour, bonjour. ¿Cómo se va, Fernando? ¿Se va bien? Ok. ¿Va bien? D'accord. Bonjour, Juliana. Bonjour, Saskia. Bonjour, Dice, Jeremy. Mister, Oui. ¿y ya hizo el trabajo con los de sexto? Hoy estuve haciendo con los de sexto D, el trabajo de la semana anterior, sí. Y mañana vamos a hacer el trabajo de esta semana, ¿de acuerdo? Así que ustedes van a hacer el trabajo de esta semana hoy, ¿de acuerdo? Ya que es su último día, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a hacer un trabajito de siempre las palabras interrogativas, ¿de acuerdo? Mister, Para, ¿oui? ya le envié todos los trabajos. Sí, Mauricio, ayer anoche estuve revisando y miré que ya estaban los trabajos ahí, ¿de acuerdo? Jeremy, a ti te faltan algunos trabajos, así que ponte el día, ¿de acuerdo? Ok, bueno, Mister, yo creo que a mí ya me hace falta dos, ya que ya soy ya alguno. Ah, ok, de acuerdo. Entonces esta tarde voy a revisar otra vez los trabajos de todos, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pasé la lista de asistencia. Ah, aquí está. Ya se Ahora lo mandé. sí, ahora sí, mademoiselle. Aquí está. Pero, ¿por qué no lo haces por Schoology? ¿Hay algún problema ahí? No. De acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, no es que esté mal, solo que tú sabes que yo le doy clases a casi 9 secciones, digamos, no más. Entonces me llegan mensajes de todo tipo de grupos y se me pierden, ¿ok? Entonces no me da tiempo de leerlos todos y se me pierden, ¿de acuerdo? No es que se me pierden, sino que quedan en cola para revisar, ¿de acuerdo? Y bon, voilà. Je vais passer la lista de asistencia, ¿de acuerdo? Angie, tu es là. Camila, tu es là. Génesis, tu es là. Juliana, tu es là. Jennifer, no, je ne la vois pas. Kiara, Kiara. Ah, no, Jennifer, tu es là, pardon. Oui, Kiara n'est pas là. Marijo, n'est pas là. Saskia, tu es là, y Valeria, no, n'est pas là. Alors, les garçons, Christian n'est pas là, Daniel, oui, Derek, oui, Efraín, bueno, aquí vienen los dos, Efraín y Miguel, d'accord. Voilà. Fernando, oui, Guillermo, no, Jeremy, oui. Josué Rodrigo, no. Juan Fernando, no. No. Marcus, oui. Sí. Mauricio, Oui. oui, tu es là. Miguel, oui. Samir, no. Je pense qu'il a des problèmes avec l'Internet. OK. Ah, Valeria. Valeria Torres. D'accord. Voilà. OK. Bien, chicos. El día de hoy, ah, aquí viene Cristian. D'accord, Cristian, tu es là, voilà. Ok, ça y est. Bon, aujourd'hui, on va faire le travail de classe de la semaine numéro 5. Ok. Bonjour, bonjour Cristian, bienvenue. Alors, c'est un travail de classe qui correspond à la thématique des mots interrogatifs. D'accord? Est-ce que vous pouvez me dire
quels sont les mots interrogatifs que vous connaissez? Quels sont les mots interrogatifs que vous avez appris, que aprendieron? ¿Cuáles son las palabras interrogativas que se saben hasta el momento? Qui, quand, comment, todas esas son mots interrogatifs, d'accord? Alors, el día de hoy vamos a trabajar con ellas también, donc je vais vous partager le document que estaba subido en la plataforma, d'accord, para esta semana, ¿ok? Alors, oui. Ok, d'accord. Bon. Oui. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Ese es el trabajo que vamos a hacer hoy, ¿d'accord? Voilà. Okay. Alors, vamos a ver, permítame, estoy ordenando algunas ventanas. Bonjour, mister. Bonjour, ¿cómo se va? Ça va bien. Ok, d'accord. Bon. Ok, Genesis. Bien, el mot interrogativo. La primera actividad se bueno, primero la date d'aujourd'hui. Attendez, vamos a escribir la date d'aujourd'hui. Aquí arriba. ¿Quién es la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le mercredi. Mm-hmm. Le mercredi, aujourd'hui, c'est 27 avril, d'accord, 2022. Wow, qué rápido avanza el tiempo. Ya es abril, vamos a entrar a mayo, la última semana. Digo, el último mes, porque ya en junio ya solo van a... Mister, y en junio se casa mi tío. Ah, felicitación, d'accord. Bon, alors... aujourd'hui, vamos a comenzar con estos ejercicios. Mister. Oui. Aquí viene Kiara, permítanme, chicos. Kiara, admitir. Ok. Bien, comencemos. El ejercicio número uno. Choisis le mot interrogatif selon le son. La primera frase dice, ahí falta algo, pero dice, vas-tu en vacances cet été? Y la respuesta es en France. ¿Dónde vas? Ah, muy bien. ¿A dónde vas? ¿Y cómo se dice dónde en francés? ¿Cómo dónde? ¿Dónde? No. No, comment, comment. No, no, no. Muy bien. D'accord. Très bien. Muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Juliana o...? Yo. Okay, bueno, entonces, yo lo dije bien bajito, nadie me escuchó. D'accord. Muy bien, ahí completo la frase. Où vas-tu en vacances cet été? ¿Dónde vas de vacaciones este verano? A Francia. Voilà. Ah, tela, dice Daniel. Dice bien. El mister. D'accord. Ok. La número 2 dice: fait-on des crêpes? Je n'ai pas de ¿cómo recette. Haces? Ah, muy bien, haces? Muy bien. ¿Cómo hacemos crepas? Ah, yo no tengo la receta. Come on. Así que aquí se escribe come on. Ups, mayúscula. Siempre se me olvida la mayúscula. Muy bien. Ok, la número 3 dice coûte cette jupe 2 euros. Cuesta esta falda $2, perdón, ese es el símbolo del dólar. ¿Cómo se decía, mister? ¿Cómo se ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿Cuán? ¿Y cómo se dice cuánto? ¿Cuál? ¿Cuán? No, nadie me lo ha dicho. ¿Cuánto? No, ¿cuán es otra cosa? No, ¿quién es para personas? Sí, esto está en la plataforma. ¿Cómo? No me recuerdo. Okay. Adiviné sin saber, mister. No. Se dice, sí, hay que copiarlo. Este se sube a la plataforma el día de hoy. Combión, muy bien, Mauricio. Mister, podemos hacerlo en la computadora.
Sí, la, pueden hacer una computadora. Pueden hacer una computadora, ¿de acuerdo? No. Ok. Vamos a ver la siguiente. Ya tenemos tres. Le film commence-t-il? A 9 heures. Película ¿ya? comienza. La película comienza. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, muy bien. ¿Y cómo se dice cuándo? Con. Con. Muy bien. Con. Con. Ay, con D al final. Con le film commence. ¿Cuándo comienza la película? A 9 heures. Voilà. Muy bien, vamos bien, ¿de acuerdo? La siguiente dice, ton meilleur ami. Es ton meilleur ami. Qui? Ah, perfecto. Pierre. Casi lo dije. Pierre. Sí, correcto. Bye. Lo dije porque se me salió. ¿De acuerdo? Voilà. Qué casualidad que se le haya salido, ¿verdad? Okay. Que la boca tuviera la vida. Ok, la siguiente dice, de bonbon mangez-vous, un paquet. ¿Bombones comes tú? ¿Un paquete? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y cómo se dice cuántos en francés? Combien. Combien, así es. Combien. O sea, combien se ahí dice nomás cuántos. Está. No lo pueden ahí, leer. Correcto. Bueno, pero no es tan evidente, pero sí hemos estado utilizando el mismo, ¿ok? Mister, vamos a ver. Un poquito a poquito esta cosa, por favor, espérenme. Wait, no te preocupes, vamos a esperar eso. Ok, la número 7 dice, Vont-ils en Italie, mercredi prochain. ¿Van a Italia el miércoles próximo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y cómo se dice cuándo? Los con. Con, muy bien. ¿Con Vont-ils en Italie? ¿Cuándo van a Italia? El miércoles próximo. Nunca. Uy, no, nunca digas nunca, ¿d'accord? Nunca digas nunca. ¿Cómo que sí, Daniel? Mister, hablando de nunca. Yo no lo dije. Bueno, ustedes pueden hacer viajes a donde quieran. ¿Ah? Solo es de. Aunque hay, de ponerse... hay menos posibilidad de llegar ahí. Yo no dije nada. No, sí hay posibilidades. Todo es de que se enfoque. Sí, Daniel. De acuerdo, todo es de que yo se no dije nada, lo aclaro de nuevo. Deberías. Ok, vamos a ver. Siguiente. Bonjour. Vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci. Muy bien, comment? Si es. D'accord. Comment? Comment vas-tu aujourd'hui? Comment vas hoy? Ah, ça va bien, d'accord. ¿Qué? Voilà, la siguiente. Luc parle avec un accent français. ¿Qué? Ah, este le voy a ayudar yo, porque esta no se la he enseñado todavía. ¿Qué? Este es... Pourquoi? ¿Qué significa, mister? ¿Pardon? Pourquoi Luc parle avec un accent ¿qué significa? Français? Ahí dice, ¿por qué Luc habla con un acento francés? Parce qu'il est français. ¿Qué significa porque francés? Porque es francés. ¿Por qué? Okay. Ahora bien, ustedes en inglés utilizan el why. Si alguien les hace una pregunta con why, ¿cómo contestan? Why. Because. Because. Correcto. Because. En francés. En francés es lo mismo. En francés es lo mismo. En francés es pourquoi y se contesta con parce que. Okay. ¿Por qué? D'accord. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué Mister subió mi video? Porque sé bien. Mister, ¿por cuánto okay. para que me pase el porque video sí. de Daniel? ¿Cuánto, Mister? Ok, vamos a ver. Y la última. La 10. ¿Vous allez manger ce soir o McDonald's? ¿Dónde? ¿Qué comes? No, ¿dónde? Correcto. ¿Alguien ¿Dónde dijo vas dónde? A ir? Pero fue Camila. Yo fui. No, mentira, fui yo. No, yo fui yo, Daniel. Fue Mauricio. No, fui yo. Ahora bien, ¿cómo se dice dónde en francés? Oh. Muy bien. Voilà. Voilà. Ok. Bien, chicos, y ahí tenemos el exercicio número 1. Ok, Mister, yo, gracias.
That girl, no. ¿Quién? Ya se fue. ¿Ya? Todavía falta uno, un ejercicio. Ay, ya me falta la mitad de la página. Este Guillermo es una cosa seria, ¿de acuerdo? Esta vía sin visto, más o menos. Voilà. Bien. Sí, ¿aló? ¿Puedo pasar bueno, al siguiente ejercicio? Yes. Oui. Okay. ¿Puedo borrar ya? ¿Ya copiaron? ¿Tomaron sí. captura? Sí. No. ¿Quién dijo no? Yo. Daniel. Yo. Juan Fernando. Okay, no, fue Marcus, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un momentito porque no, Daniel, terminen todos, ¿de acuerdo? Hola, Daniel. Ok, de acuerdo. Bueno, un minuto más y lo borro. Bien, mister. Fue Camila que dijo eso, mister. Fue Mauricio. Okay. Silencio. Silencio. Bien. Tranquilos. Ok, ahora sí lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Voilà, vamos a ver. Borrando en 3, 2, 1, 0. ¡No! Bien. Y la otra parte es casi similar. Tenemos a, bueno, eso se parece a mí, nada más que no tengo el pelo rojo. No. No tiene pelo. Parece como Mauricio. No. Okay. Sí, Mauricio. Parece a Daniel y a Fernando. No. Voilà. Entonces, Daniel, este personaje tiene la respuesta. Nosotros tenemos que hacerle las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Aló? Je suis suisse. ¿Qué pregunta? Él es suizo. Yo soy suizo. ¿Cómo que suizo? Suizo. Suizo, no suazo. Suizo. No. Ajá, pero ¿quién habló de mí? Pero ¿cómo voy a preguntar para que la respuesta sea yo soy suizo? ¿Qué pregunta tengo que hacer? ¿De qué nacionalidad eres? ¿Qué lenta nacionalité? Bueno, no quería traducirla, pero la traduzco. Lástima. Quería que ustedes lo descubrieran. Entonces, voy a poner. ¿Quién? Lo descubrimos. Esta nacionalité. ¿De acuerdo? Ahí tengo la pregunta de la respuesta 1. La pregunta, a la respuesta 2 dice: Oui, j'ai un frère et une sœur. Otra vez. A ver, ¿cuál será esa pregunta? Pero miren, aquí hay una pista. La respuesta comienza con oui. ¿Qué palabra utiliza siempre la respuesta con oui o con no? Lo acabamos de hacer en la anterior. Sí, mister, no diga que lo tengo en la punta de la lengua. Ajá. A ver, muestra la lengua, pues. Come on. Es que sé. Cotton. ¿Qué es? No. Es que sé. Es que sé. Es que sé. Ok. Es que. Siempre que utilicemos es que, la respuesta va a ser oui o no. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner: ¿Es que tu as de frère? ¿Tienes hermanos? Voilà, tienes hermanos. Ay, aquí hay un espacio. Ay, no. Voilà, es que tu as de frère, tienes hermanos. Y la respuesta es: Oui, j'ai un frère et une soeur. Voilà. Ok, la siguiente dice: Número 3, j'aime le cinéma et le sport. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Y cómo se dice eso en francés, Camila? Qu'est-ce que muy bien. Así es, Daniel. Vamos a comenzar. No, vamos a comenzar la pregunta con qu'est-ce que. ¿Okay? ¿Qu'est-ce que tu aimes? ¿Y ya? ¿Qu'est-ce que tu aimes? Ah, j'aime le cinéma et le sport. Voilà. Ahora, la siguiente la respuesta es: Oui, j'ai une auto et un appartement. Volvemos a encontrar un oui en la respuesta.
¿Ese qué? Es correcto. Ay, shoot. ¿Qué hice? ¿Ese qué? Tiene que ser aquí sí. abajo. ¿Ese qué pasó? Voilà. Okay. Es que tú tienes un vehículo. Tienes un vehículo. Tienes un vehículo. Entonces la respuesta es: oui, j'ai une auto et un appartement. Bueno, no le pregunté el appartement, pero él lo respondió por ahí. Ok. Ahora la número 5 dice: no, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Lo que dice ahí: no, no estoy casado, soy soltero. ¿Tienes pareja? Cerca, pero miren no, que la palabra soy la ¿quién es esposa? ¿Quién es esposa? No tengo. Soy demasiado. La respuesta lleva no. Eso quiere decir que tiene que ir. Es que. De acuerdo. Ah, porque toda respuesta que lleva oui o no, siempre va a ir. Es que tú es marié. ¿Estás casado? Si alguien dice que aquí sí, me voy a preocupar. Mister, sí. Sí, mister. Uno. No. No, ya no, ya no. Yo ¿cuál? Sí, mister. Oh, no, mister. También, mister. Y no me invitaron a la boda. Bueno, no, así no, mister, porque primero usted me subió usted no mi dio. Video. Usted me subió el video. Nunca, hasta cuando yo sea viejo y cuando me caso de real, no lo he invitado. Todos los chocolates. Sí. Los chocolates son deliciosos. Un montón de chocolate. El chocolate no lo comparten. Okay, sí. Vamos a no, ver. Mauricio. Exercicio. No se crean. Va, perdón, la número 6 dice: je 25 ans. Tengo 25 años. Ay, ¿cuántos años tienes? ¿Y cómo se dice en francés? 30. ¿Qué ans tu te? Tu tu. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Quel ans? No. Sí. ¿Qué edad? ¿Qué edad tienes tú? ¿D'accord? Y la número C dice: je m'appelle André. ¿Cómo será la pregunta para ¿cuál él? Es tu nombre? ¿Cómo tú te apelas? Así es. ¿Cómo tú te apelas? ¿Cómo tú te apelas? Je m'appelle André. ¿La? Je m'appelle Juliana. Y la última pregunta para la respuesta dice: je suis informaticien. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy informático. ¿Y cómo se dice cuál es tu profesión en francés? No. Comediante, yo qué no. sé. Se lo voy a decir. ¿Quel? No, no. Matero. ¿Quel trabajé? ¿Qué ta profesión? No digas. Está profesión. Estudiante. Y ya con eso, chicos, hemos cumplido con el ejercicio número 2. ¿De acuerdo? Ya terminamos. Bon. Sí. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Yo creo que sí, ya con eso. Ya con eso, bueno, ya pues con eso hacemos el ejercicio. Pero un momento. Buenas tardes. Un momento. Ayer. Un poco para saber cuál es la 8. Sí. Ok. Sí, la hice, pero no me olvidó subir. Eso es lo que les iba a decir. Miren, ayer estuve revisando la plataforma y hay algunos alumnos que me deben 1, 2, 3 y hasta 4 trabajos. Y los cuento. Con este trabajo ya serían 5 trabajos, pero la mayoría pues lo va a subir hoy, así que este no cuenta, pero necesito que los que me deben trabajos de semana 1, semana 2, semana 3 lo suban. Yo no puedo decir nombres aquí porque no puedo hacerlo. Solo diga Daniel Amador y ya está. No, mister, claro, solo diga no. Guillermo Castro. No, 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 no. Nadie me va a tirar da, hate. Da la casualidad, Guillermo, sin que hate. Vas al día con tus... Solo te falta el de la semana 4.
Entonces las de la semana 1, 2 y 3 están bien, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Yo ¿sí? voy a poner a subir todo lo que me queda. Correcto, eso. Por eso me voy a enfocar en francés. Voilà. Yo ya se los subí todos. Miren, les voy a decir algo, chicos. Si ustedes, yo soy una de las personas que, pues, bajo puntos por entregas tardes, pero la mayoría no. No la hago porque ustedes necesitan los puntos. Solo que tienen que aprender un poco de responsabilidad, ¿de acuerdo? ¿Les pero, los trabajos de Schoology? Y a mí me gustaría que lo subieras, Camila, porque así yo tengo un registro. Yo sé que el WhatsApp es más fácil, pero el WhatsApp para mí es difícil porque, miren, recibo mensajes de mi otro trabajo, de este trabajo, entonces hay como 200 mensajes por día en mi celular. No voy a revisar 200 mensajes, solo los miro y reacciono en el momento. Pero en cuanto a tareas, si yo las miro en el celular, tendría que dejar el celular, encender la compu, acceder a Schoology y marcar demasiado tiempo. Entonces, yo dedico solo los domingos a revisar las tareas y a evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, si me enviaron por WhatsApp, suban lo mejor a la plataforma, porque allí es donde yo reviso, ¿de acuerdo? Ok, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, ¿de acuerdo? Envíenme ese trabajo a la semana número 5, ¿ok? Y a los que deben, por favor, pónganse al día, revisen la plataforma, miren cuál trabajo o evidencia falta y lo suben, ¿ok? Ya se lo mandé, mister. Perfecto, Cristian, perfecto. Bien, les enfants, merci pour avoir assisté à mon cours. Y hola. On se voit la semaine prochaine. ¿Cómo se dice para despedirnos? Au revoir. Au revoir tout le monde. Chao, chao. Au revoir, mister. Au revoir. Mauricio es un loco. Bueno, au revoir. Chao, chao. Hola, mister, tengan un buen día. Antes de que comience a cantar otra vez, Daniel, chao, chao.